La Organización Mundial de la Salud ha informado que, hasta el 15 de junio, se han notificado un total de 2.103 casos confirmados de viruela del mono, incluido un fallecimiento en Nigeria, en 42 estados miembros de cinco regiones de la OMS. La OMS ha evaluado el riesgo a nivel mundial como moderado teniendo en cuenta que es la primera vez que se notifican muchos casos y conglomerados de viruela del mono simultáneamente en muchos países de zonas geográficas de la OMS muy dispares, y teniendo en cuenta que la mortalidad ha seguido siendo baja en el brote actual. Estas cifras representan un aumento de 818 casos confirmados por laboratorio desde el anterior informe, publicado el 10 de junio cuando se informaron 1.285 casos. En esta edición, la Organización Sanitaria ha eliminado la distinción entre países endémicos y no endémicos, con el objetivo de informar sobre los países juntos y reflejar la respuesta unificada que se necesita. De los casos notificados en estas regiones, la mayoría de ellos se han presentado en la región europea, un 84%, con 1.773 casos y la región de las Américas el 12%, con 245 casos. Por su parte, la región de África, el 3% y 64 casos, la región del Mediterráneo Oriental con 14 casos y la región del Pacífico Occidental con 6 casos diagnosticados. La Organización Mundial de la Salud está convocando a una reunión de emergencia la próxima semana para discutir el creciente brote y si se debe cambiar el nombre de la enfermedad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.